Hello, good evening. Hello, teacher. Hello, Good evening. how are you? Everything's I fine? am fine. Yes? Yes, teacher. Okay, very good. Happy, this is the last video conference. Yeah, wow, great. Very good. You did it. Okay, let's continue practicing. Let's continue. Yesterday, we were talking about vocabulary, abilities. You remember? Okay, can you help me? Dance. Dance, Yes. Clean. wash, Yes, okay. watch, Okay. work. Walk. Okay, those are verbs, activities, but let's I talk about see. abilities. Okay. Okay. Drive. Drive, yes, good. Paint. Paint, yes. Give me more. Drive. No, drive. No, teacher. Is draw. Draw, very good. Draw. Yes, draw. Okay. Speak. Okay, yes. Jump. Jump, yes, very good, very good. Give me more. Shoot. Which one? Shoot, shooting, shoot. Okay, yes, I understand. I'm sorry, Alejandra. No, es que yo le estaba diciendo que entendí hace rato, entonces ya no me viene nada. Ay, lo siento, lo siento. Ok, dígame una, pues. El de clean, de limpiar, era okay. Una actividad. Yes, that's an activity, yeah. Ok. También, como había dicho, que se decía montar. Ride. Ah, okay. Ride a horse, ride mm-hmm. a bike. Yeah, that's an ability, right? Very good. Okay, let's continue then. Let's continue practicing. Okay, here we are. Okay, yesterday we were talking about abilities. And today we are going to talk and we are going to use the complete sentence to express an ability or to express that we do not have the ability. So we have here, can, can't. ¿Ok? Sí. Son auxiliares modales que nos permiten expresar una habilidad o el que no tenemos una habilidad, en el caso de can't, in negative. ¿Ok? Vamos acá. Aquí ya solo tenemos habilidades. Ok, let's repeat. Fly. 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 Very good. Ok. Cook. Cook. Yeah, it's cook. An ability, right? Yes? Cook. Very good. Okay. Sing. 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 Okay. Dance. Dance. Okay, very good. Swim. Swim. Okay. Surf. 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 Okay. Surf. Kate. Kate. A ver. Kate. Kate. Empezamos con el sonido Kate. Sí, pero no me le pongan la E, recuerdan. It's not S, only Kate. Let's do it. Kate. Kate. Okay, bye. Todo el mundo Kate. Kate. Good, very good. Kate. Kate. Skate, yes, skate. Very good. And then we have roller skate. Roller skate. Roller skate. Roller skate. Yeah, very good. Okay, todas estas son habilidades, ¿verdad? Yes? Yes. Yes, okay, very good. Vale, fíjense bien. Aquí venimos ya a la forma de usarlo. Estamos haciendo el ejemplo con she. Porque normalmente con she diríamos she cooks, she sings, she surfs, she skates,
¿Recuerdan, verdad? ¿Cómo lo conjugamos? Ahora bien, cuando usamos el auxiliar modal can, el verbo vuelve a su forma simple. Entonces decimos, he can dance, para el positivo. Ya el verbo no cambia, ¿ok? Luego, para el negativo, she can't dance. That's negative. Y luego, fíjese bien para la pregunta. El auxiliar modal pasa al inicio y decimos, can she dance? Como una pregunta. Can she dance? ¿Sí vemos así? ¿Yes? Yes. Ok. Ahora, esta es yes, no question. Hemos estado practicando con yes, no questions. Y hemos estado practicando con WH questions. Ahora, yes, no questions, can she dance? Y la respuesta, yes, she can, no, she can't. ¿Ok? Y si nos vamos a la WH question, decimos, what, can she dance? Si usted se fija, es la misma, solo le agregamos la WH word. ¿Estamos bien hasta aquí, jóvenes? Yes. Yes. Yes, ok. Yes. Ahora, solo vamos a hacer memoria de algo que ya habíamos aprendido en el principiante 1, en el módulo anterior. Esto ya ustedes lo aprendieron entonces. Siempre, 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 siempre que tenemos una respuesta corta, afirmativa, siempre vamos a usarlo así, completo. No podemos contractar. Y siempre, siempre, siempre que tengamos una respuesta corta negativa, siempre vamos a contractar, ¿ok? Y les recuerdo, en inglés, siempre finalizamos, mire, con un punto, con un punto, con un punto, con un punto, o con un signo de interrogación cuando es una pregunta. Pero no dejamos aquí abierto de no poner algo que indique que está finalizando. Eso es parte de la práctica en la plataforma, ¿recuerdan? Ok, ¿estamos bien hasta acá? ¿Yes? Yes. Good. Yes. Let's repeat. Yes. Ok, let's repeat. She can dance. She can dance. She can dance. She can dance. Okay. She can dance. She can't dance. She can't dance. She can't dance. She can't dance. Ok. Can she dance? Can she dance? Can she dance? Can she dance? Okay. Yes, she can. 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 No, she can't. 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 Good. And now the WH question. What can she dance? What can she dance? Very good. What can she dance? What can she dance? Yes, she can. Ok, acá, muy bien. Vamos a ver, vamos a ir a practicar estas oraciones. ¿Le pueden tomar un screenshot, please? Thank you. Oh, ya está el screenshot. Yes, ready? Yes. Ok, ahora nos vamos a ir hacia atrás. Miren las habilidades que hemos practicado ahora. Ya tienen la de ayer, ya ustedes tomaron la captura de pantalla. Vamos con esta. Entonces, vamos a practicar, mire. She can swim. She can't swim. Can she swim? Y aquí, mire, they. They can dance. They can't dance. Can they dance? ¿Sí vemos cómo lo vamos a hacer? Yes. Yes. Ok, yes, yes. Vamos a usar las habilidades estas y vamos a usar estas estructuras, ¿ok? The idea is that you practice with your English, right? Ok, let's go. Very good, very good. Let me see here. We are going to have groups of 3 or 4 participants, ¿ok? Very good. Please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Good, good.
Nice, very good, very good. Nice. Super nice. Very good. Carmina and Jose, please click on join. Yeah. Jose, please click on join. Oh, José también está con. Sí, sí. Uh-huh. Hay que formar oraciones positivas, negativas y en preguntas. Sí. Con el. ¿Cómo se llama? Lo que tomamos foto de eso. Hola. Sí, con chicken, el... chicken. Cabal. Chicken. Squin. Squin. Empiezo. Sí, también. Sí. He can dance. Ah, no, una pregunta, sí, estaba repetida. Can he work? Okay. No se me ocurre otra cosa. En affirmative is yes he can. En negative, no he can't. In question, what can he work? Question mark. Hola, hola. Se quedaron callados. Es que estaba buscando la imagen. Sí, no sé cuál imagen está viendo. Good thing dance. Dan, swing, surf, cat, y ¿qué ver? ¿Cómo se dice ese roles? Rolex, ajá, Rolex. Tenemos la dicha. Dicha. Yes. La última fue Rolex. ¿Cómo se pronuncia? Roller skate. Roller skate. Yes, let's repeat. Roller skate. Roller skate. Roller skate. Roller skate. Roller skate. There you go. Very good. Roller skate. Good. Roller skate. Yeah, okay. Roller skate. Very good. Continue. Thank you, teacher. Okay. Vaya, eso lo es. Agarremos una habilidad cada uno y hacemos una oración, la afirmativa, la negativa y la pregunta. Estoy utilizando el Ken, el Ken y el Kent. Ajá. ¿Sí? Ok. Agarremos una. Voy a empezar yo en orden, así. O sea, para la pregunta es al revés. Primero va can o can't. ¿Cómo? Sí, ahí no lo entendí. Cuando usted le va a preguntar a alguien, primero va si puede o no puede. Por ejemplo, el can she dance o can't she dance. O sea, primero va el poder. Okay. Sí, es que estaba viendo. Vale. Can she cook? Yes, she can. Good. Can she surf? No, she can't. Can she swim? No, she can't. Can she roller skate? No, she can't. Can she sing? Yes, she can. Entiendo, Brenda. ¿Ah? Está confundiendo, le digo. Oh. Porque en la pregunta sería, can she fly? Good. Y question mark.
Y la respuesta de esa sería yes, she fly, yes, she can, y yes. No, she can. Ah, oh, sí, yes. Sí, yo estaba diciendo una oración, sí, es cierto. Yes, yes, cambio, con pregunta. Y ajá. Cuando está haciendo oración dispositiva, solo sería she can fly. Sí, 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 es cierto. Primero va la can. Pregunta, ok. Entonces sería la pregunta, sería can she fly? Y la respuesta sería yes, she can o no, she can. Y con la segunda sería can he cook? Y la respuesta sería yes, he can. No, no, no. Solo el verbo le hacía falta. Cabal. No, she can't. No, she can't. No, she can't. Good. Can't. Vaya, sí dije. Ay, perdón. Yo le escuché. I'm sorry. No, pero no sé, o sea. Esa es la negativa. Ajá. ¿O no? Sí, así. Sí, es que ella estaba formulando la pregunta. Oh, lo siento, acabo de llegar, perdón. Ok, otra vez, Silvita, vaya, otra vez. Formule la pregunta, Silvia. She can soccer? Okay. No, es la positiva. No, es como can una afirmación, sí. Ok, la positiva le hace falta el verbo. She can play soccer. Very good. She can play can she play soccer? Yes, there you go. Very good. Y la negativa. Can she? She, no. She can? She can't. Never? No, vamos con can't. Negativa, ¿verdad? She can't. Y ahora la acción. O si quiere la respuesta corta, no, she can't. Solo no, si la puede. No, she can't. Ok, no, she can't. Ok. ¿Así nomás o cómo? Yes, no, she can't. Good. Yes. Ok. Sí. Ya estamos, ya. ¿Done? Sacamos yes. Unas oraciones, ¿ya? Are we done? Yes. Yes. Ok, let's go then, let's go. Very good, very good. Super nice. Yeah, very good. Nice practice. Super nice practice, ok? Let's continue then. Ok, there we go here. We have another practice here. Ok. Vamos a combinar una afirmativa con una negativa. Mire, en la misma oración. Y lo vamos a unir con but. But es una conjunción que vamos a usar para unir dos ideas que contrastan. Una es positiva, otra negativa. O una es negativa y otra es positiva. Entonces tenemos acá, por ejemplo, I can sing, but you can't dance. I can swim, but she can't cook. He can drive, but they can't play the guitar. ¿Sí ve cómo vamos combinando? Yes? Hello? Yes? Entonces tenemos una oración, aquí no hay preguntas, aquí no hay estructura de preguntas. Una oración afirmativa, la unimos con but y luego ponemos una oración negativa. Ahí vamos a ir combinando, ¿ok? Yes, teacher. Ok, y aquí tenemos, mire, tenemos ya oraciones como para que se nos vengan más ideas. Vamos a ver, I can play football, let's repeat. I can play football. I can play football. I can play football. I can swim.
I can swim. Swim. Okay. I can cook. I can cook. We can row. We can row. Remar, ¿verdad? We can row. Okay. I can ski here. I can ski. I can fish. I can play baseball. I can play baseball. We can play dodgeball. We can play dodgeball. I can play tennis. I can fly a kite. I can play volleyball. I can dance. Very good. Estos son ejemplos. Todos son afirmativas, pero ustedes las pueden combinar. Okay. We can row. Aquí. We can row, but I can't play baseball. Muy bien. Así lo vamos a ir haciendo. Okay. Vamos a ver entonces. Pueden tomar esta imagen para tener una idea. Pero la imagen anterior es en la que nos vamos a basar para la práctica. Vamos combinando, ¿ok? ¿Listos? ¿Yes? Yes. Ok. ¿Ya tenemos esta? Yes. Yes. Very good. Ok, let's go. Let's continue. Practicing. No, no la teníamos. No. Muy bien, vámonos de nuevo. Con mucho gusto, claro que sí. Vamos a ver. Acá está. Usted me avisa. Ya, gracias. Ok, con gusto. Vamos entonces. Ok, you're welcome. Vamos a ver. Lo voy a cambiar de grupo, señores. Oye, lo voy a cambiar para que practiquen con otras personas. Ok, veamos acá. Muy bien. Yes, click on join. Thank you. Please click on join. Thank you. Very good, very good. Nice, nice. Very good. Okay, Carlos. Kathy, I will send you the invitation. Okay. Please click on join. Kevin. Okay. Yes. Please click on join. Carlos. Oh, Kevin. Now Kevin. Okay.
Hi, Carlos. Hi, Carlos. I will send you the invitation again. Okay, let's go back. Are we practicing? Yes, teacher, getting varias. Okay. Finish then. Yes. Yes, teacher. Yes. Okay, vale. Vamos entonces. Le voy a mostrar el siguiente ejercicio para que aquí mismo en el grupo se queden haciéndolo. Ok, vamos a ver. Ok. Vamos a ver acá. Mire, usted va a unir. Aquí. Match the verbs with the nouns and then you will build here a sentence. Entonces, por ejemplo, acá, mire. Veamos acá, mire. Por ejemplo, tiene speak a foreign language. Entonces, usted lo hace. I can speak a foreign language. Por ejemplo, usted selecciona aquí. ¿Con cuál iría drive? Drive a car. A car. Ok. Entonces, ¿cómo sería acá? I can ride a car. I can drive a car. Muy bien. Cuando terminan, se vienen a este ejercicio. Y mire, give short answers. Aquí tienen las preguntas y solamente es yes, I can or no, I can't. ¿Estamos bien acá? Yes, teacher. Yes. ¿Ya la tomaron? Yes. Yes. Ok, good. Vamos entonces. Ok, los dejo practicando. By can't, can play, play, play basketball. Sí, by basketball, baseball, basketball, baseball. Can I can't play basketball, baseball. You can cook. Podríamos poner I can cook, but you can fish. But. Very good, yes, good. Puede formular así la pregunta, por eso dije que nos basáramos en base a una que ella puso acá, es de fondo ping, que dice I can see, but you can dance. O sea, yo puedo cantar, pero tú no puedes bailar. Entonces así vamos a relacionar las oraciones. Pero es about. ¿O cómo? Okay. ¿Cómo? About, espero. About, espero. But. Yes. But. Ok. ¿Otra? ¿A quién le toca al muchacho? Sí, a él. ¿Catalino? I can fish, but I can swim. Ok. Sería el otro. I can play basketball. Porque está bastante fácil. Hoy finalizamos, ¿va? Según como dice la teacher, ¿va? Sí, la última clase. Yes. Ajá. Y mañana es último día para la plataforma. Ah, mañana todavía va a seguir, todavía. Mañana pueden todavía trabajar en la plataforma. La plataforma. Pero la clase está hoy. Sí, sí, la clase está hoy. Esta es la última. Ya finish. Ya, muy bien, muy bien. El platform.
Muy bien. Finish platform. Finish the platform. Very good. Y ya, habilitó su certificado. Yo sí, ya. Oh, muy bien, yes, muy bien. También. Ya lo compartí también. Eso. Ok, muy bien. Bueno, ¿terminamos aquí con la práctica? Yes, teacher. Sí, ya repasamos tres veces cada uno. Les voy a mostrar otra imagen entonces para que se queden practicando. Mire, vamos a ver acá. Ok. Vale. Tenemos acá una serie de acciones. El ejemplo es speak a foreign language. Entonces usted va a unir esta con la que corresponda y hace la oración. I can speak a foreign language. Por ejemplo, si el verbo fuera swim, ¿con cuál va esta? ¿Con cuál va swim? Underwater. 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 Yeah. Good. Entonces, ¿cómo sería la oración? I can swim underwater. Y así la van formando. Y luego en esta parte de acá son respuestas cortas. Veamos, Billy, can you use a computer? Yes, I can. Yes, I can. Muy bien. O pudo haber dicho, no, I can't. ¿Verdad? Entonces vamos con respuestas cortas. Bueno, ¿ya tiene la imagen? Yes. Ok. Los dejo practicar entonces. Very good. Dance. Muy bien. ¿Estamos bien acá? Yes. Teacher. Yeah. Mande. Vea que la estructura de la sentence es, yo digo, I can play tennis, but can't dance. But I can't dance. Usted necesita but el sujeto. Son dos opciones. Necesita el sujeto. But I can't dance. Ya. Ya. Yeah. Ok, vale, mire, vamos, le voy a mostrar, pero permítame, le voy a mostrar, ok, le voy a mostrar el siguiente ejercicio, el que se van a quedar haciendo en este momento. Vamos a ver. Vale, mire, aquí tienen, por ejemplo, van a unir cuál actividad corresponde con el complemento. Por ejemplo, speak a foreign language. Y luego van a formar una oración. I can speak a foreign language. Por ejemplo, veamos, swim. ¿Cuál sería, con cuál corresponde swim? Underwater, yes, very good. Entonces usted dice, ¿cuál es la oración? I can swim underwater. Underwater. Muy bien, muy bien. Ahora, cuando terminan estas, se vienen para acá. Y entonces las respuestas son cortas. Por ejemplo, can you use a computer? ¿Qué me va a responder? I can't. Yes, I can. O va a decir. Yeah. Ajá. Yes, I can. O va a decir. No, I can't. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Yes. ¿Sería la afirmativa o negativa? Sí, claro, como usted decía. Ajá. Puede decir I can't. Puede decir I can't. Puede decir no, I can't. No, I can't. No, I can't. Sí, así es. Okay. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Los dejo practicar. ¿Está bien, teacher? I can study. I can study. But you can fly. Yes, very good. Beautiful. Muy bien. Vaya, le voy a mostrar el siguiente ejercicio. Vamos a ver. Hey. Vamos a quedar acá, miren. Ok, vamos acá. Usted tiene acá dos columnas y usted va a ver cuál corresponde con cuál. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí speak. Speak va con a foreign language. Entonces, ya la oración aquí usted dice, I can speak a foreign language. Ya tiene su oración. Vamos a ver, por ejemplo, swim. ¿Con cuál de estas va swim?
¿Con cuál? Underwater. Yes, swim underwater. Entonces, ¿cuál sería la oración? I can swim underwater. Very good. Y así las van a ir armando. Ahora, en, okay, las, en la última parte, son preguntas y lo que usted va a hacer es contestar en forma corta. ¿Afirmativa o negativa? Brendita, can you use a computer? Yes, I can. Very good. Yes, I can. Silvia, dígame que no. Can you use a computer? But... No, no, no. Solo conteste la pregunta. Can you use a computer? ¿Cómo respondería que no? No sé. Veamos. Catalino, ayúdenme. Can you make tea or coffee? ¿En negativa? Yes. No, I can't. Very good. No, I can't. Silvita. Si es afirmativa, usted dice, yes, I can. Si es negativa, okay, usted dice, no, I can't. Eso es lo que vamos, okay, a ir haciendo acá. Una o la otra, ¿ok? Ok. Bueno, ¿ya, okay, tienen la imagen? Yes. Ok. Yes. Los dejo practicar. Ok. Ok. ¿Tú puedes caminar con tus manos? No hay, no. Can you use a computer? Can you use a computer? Good. ¿Qué hay que hacer aquí, teacher? Yes, I can. No, I can't. Si usted dice sí o no. Pero vamos a hacer las oraciones, teacher. Sí, primero las oraciones. Sí. Las oraciones. Yo creí que habían terminado las oraciones. No ve. No, no, okay, empezando, vamos, porque okay, nos okay, perdimos. Go ahead, go ahead. Muy bien. Oh. Exacto. Podemos poner you can. You can play tennis. Ajá. Así me dice. Ajá, sí. Así vamos a ir formando las oraciones para ver dónde concuerda el verbo. ¿Dijo él? Ay, aquí, ¿cómo sería entonces? Play. ¿Estamos practicando? Hola, teacher. Hello, teacher. Yes, are we practicing? We're finished. Oh, my God. You are done. Okay, veamos. Quiero ver, permítame. Ah, sí, sí, sí. Esta es la que ya terminaron, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, sigamos entonces. Veamos acá. Miren. Aquí tiene donde practicar. Mucho, mucho. Veamos. Vamos a ver, tenemos aquí las actividades, tenemos aquí las imágenes y luego terminamos acá. Sara y Tom, ¿cuál sería la oración? Can dance. Can dance, very good. Y así sucesivamente. Siguen la 1, la 2, de acuerdo a las imágenes, ¿ok? ¿Estamos bien acá? ¿Yes? Yeah. Yes. Ok, ¿ya tienen la imagen? ¿Ya tomaron la captura de pantalla? Yes, ahorita, teacher. Ok, me avisan, por favor. ¿Ready? Ya. Yeah. Ok. Dos minutitos porque tenemos que irnos al examen, ¿ok? Los dejo okay practicar. Thank you. La de acá. Swim underwater, no, ¿verdad? Yes. Yes. I can swim underwater. Yes, I can swim underwater. Underwater. Yes, underwater. Ok. Va a ser la tercera, vamos a llamar la cuarta. I
I can change. I will. What do you mean change, teacher? Veamos en dónde están. Change. Acá. Uh-huh. What do you mean change? Change, cambiar. Uh-huh. Cambiar. Yes. Cambiar. Okay. Cambiar. Sería chujer, no. ¿El qué? Che. Pronunciado eso después. Chen, tal vez sería Chen your ears. No, usted no puede cambiar sus orejas, sus oídos. I'm sorry, teacher. That's okay. Mire, ¿qué tal acá? Cambiar una llanta. Cambiar a car, change a car. Okay, puede ser change a car or change a wheel, cambiar una llanta, podría ser. Or a motorbike. Yes, you can change that because you have a new one, right? Puedo cambiar mis orejas. Okay, we are using our imagination. Very good. Ok, muy bien. Vale, me lo voy a llevar. Entonces, ¿qué quiere? Change a wheel. Ok, change. I can change a wheel. Very good. Bueno, me lo voy a llevar hoy porque tenemos que... Ok, thank you. Ok, let's go. Yeah, we're coming back. Very good, very good. Mire, me los he traído rápido porque tenemos que ir a ver el examen. Claro que sí, vamos a ver. Ustedes ya la mayoría ya lo hicieron. Estamos acá, mire. Final exam. ¡Yay! Very good. Muy bien. Estamos en el módulo de inglés principiante, módulo 2. Tenemos las 5 secciones y le damos clic a Section 5. Y en Section 5 encontramos el grupo de ejercicios y encontramos el Final Exam, ¿verdad? Le damos clic a Final Exam y eso nos lleva aquí a todas las secciones que tiene el examen final. Son 6 secciones. Y vamos acá, Listening. Ya saben ustedes, le dan reproducir a este icono, pero si no se los reproduce, usted se viene acá, le da un clic acá y esto le abre el audio en una pestaña contigua, ¿verdad? Para que ustedes puedan escuchar y luego ya ustedes van pues ubicando las respuestas, marcándolas. Parte B. Aquí un ejercicio que a ustedes les gusta mucho hacer, que es leer las respuestas y después van a crear las preguntas. Entonces, tienen aquí la respuesta, por ejemplo, My name is Tim. La pregunta sería, what's your name? De igual manera acá. Ahora, la clave está en que, acuérdense que cuando tenemos yes, no questions, entonces la pregunta empieza con el verbo to be. Am, is, are. Pero cuando tenemos una pieza de información, por ejemplo, we're from New York, I think she's 22, entonces estas van a empezar con una WH word, ¿verdad? We are from New York. Where are you from, por ejemplo? ¿Verdad? Ahí vamos a tener ese cuidado. Section C. Vamos con, seleccione el adjetivo correcto para completar las oraciones. Usted tiene 3 opciones y luego veamos cuál de esas le da sentido a toda esta oración. Y usted va seleccionando. En la sección D, usted va a seleccionar la respuesta correcta a la pregunta. Entonces, usted se ubica acá y usted le da clic para que se le desplieguen las opciones y ya usted la marca. No se le olvide que todas las secciones usted debe dar enviar al final para que se la registre la plataforma, ¿ok? Vamos entonces, siguiente. Parte E,
Use the correct present continuous form of the verb. Y aquí igual, usted tiene, acuérdese que el presente continuo es la combinación, ¿verdad? Del verbo to be y del verbo en ing. Y luego vamos con el presente continuo. Seleccionamos aquí cuál es la respuesta correcta. Y luego la hora. Aquí van a tener el cuidado que les están pidiendo dos horas y no solamente una. Son dos opciones que ustedes van a ver, ¿verdad? Van a seleccionar. Y luego le dan enviar. Cuando ya ustedes le dan enviar, aquí ya no hay más siguiente porque ahí prácticamente terminamos. Y aquí está, mire, ustedes ya han terminado sus cinco secciones. Lo vimos como íbamos cuando estábamos en el midterm test, pero acá lo estamos viendo ya completo. Este es el promedio de las cinco secciones. En este color está el midterm exam. En el gris está el examen final. Y aquí está lo que les alimenta a cada uno de las actividades. Y luego ya le va a aparecer a usted activado aquí la opción de solicitar su certificado. ¿Verdad? Entonces ahí estamos con el módulo completo. Y pues luego ya listos para el siguiente inicio. ¿Verdad? ¿Cuándo empezaremos el siguiente módulo? No sabe. No tenemos todavía una fecha definida porque la plataforma termina mañana. El sábado iniciamos el trabajo de empezar a verificar alumno por alumno, quiénes han aprobado, quiénes no, y luego pues la documentación, la formación de grupos, todo lo demás. No les sabría decir por el momento, pero esté segura de que sí, pues se les va a notificar igual, ¿verdad? Ya sea por correo o por WhatsApp, ¿verdad? Para que estén atentos pues del próximo inicio. De igual manera. Mire, Teche, ¿me puede hacer el favor de volver a compartir la pantalla de hacer las oraciones, que no le tomé el screenshot? ¿El ejercicio que estábamos haciendo? Sí, de hacer las oraciones, de la última que estábamos haciendo. Permítame acá. ¿Esta? Ahí, esa. Esa es. Ok, muy bien. Esta no la capturé. Ok, muy bien. ¡Ay! Pero no sé qué pasa, me pasa. Se me cambió pantalla. Ahí está. Ok. Ahí está, gracias. Listo. Muy bien. Ya estuvo, ya okay. Estuvo, teacher. Gracias, sí. Muy bien. Bueno, señores, les quiero dar las gracias por todo este módulo tan hermoso que hemos compartido, toda esa energía y ese dinamismo que ustedes han transmitido. Créanme que ha sido una alegría que lleguen las 8 de la noche para reunirme con ustedes y que avancemos y ver cómo ustedes practican y cómo ustedes, pues... La vamos a extrañar mucho. Necesitamos que usted vuelva a hacer la siguiente. Quédese con nosotros. Bueno, vamos a ver ahí, ¿verdad? Así es que muchas gracias y seguimos. Aquí no hemos terminado. Seguimos en el WhatsApp. Los que no han terminado la plataforma, hay que terminarla mañana. Y estamos atentos, ¿verdad? Y pues más adelantito, pues, nos encontramos de nuevo, ¿verdad? Así es que... Gracias a usted, teacher. Muchas gracias a todos. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you, too. Thank you. Yes, teacher. Okay, have a good night. Pleasure. Good night. Bye-bye. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Good night. Excelente, teacher. Thank you. Bye.